Bienvenido a Educando TV. Ya te estábamos esperando. Antes de empezar nuestra clase, déjame mandar un saludo a todas las regiones del estado de Oaxaca, de donde nos están viendo. Un grande saludo y un fuerte abrazo. El día de hoy, el tema es manejo de la información. Sí, el manejo de la información es uno de los ejes de matemáticas del programa 2011. Y el tema, como sabemos, se llama manejo de la información. Y entre de esto, este eje, está el tema proporcionalidad directa. ¿Sí? ¿Logras ver esta gráfica? Bueno, pues aquí está una línea recta. En otras clases, tú y yo hemos aprendido que esta línea recta es una función lineal. Esta vez se va a llamar proporcionalidad directa en el eje de manejo de la información. Analicemos esta gráfica. Esta gráfica representa la velocidad y el tiempo, la distancia y el tiempo que recorre un avión. La coordenada 0,0 es cuando está estacionado, cuando no tiene ningún movimiento. Conforme va avanzando el tiempo, la velocidad, ¿sí?, es mayor. Tiempo, velocidad. Eje de las axisas, eje de las ordenadas. Y, como ves, conforme va avanzando el tiempo, va aumentando la velocidad. Y vamos graficando y es una función lineal que en el manejo de la información tiene una proporcionalidad directa, es constante y se llama así. Ahora, vamos a ver funciones cuadráticas. Una función cuadrática también entra en el manejo de la información. Cuando nosotros graficamos una ecuación cuadrática, es algo así. Pero ¿cómo lo justificamos o qué nos puede representar esta fórmula? Por ejemplo, al sacarle el área de un cuadrado. Tú sabes que existen terrenos que son cuadrados y que no pueden, y que el área de un cuadrado es lado por lado. Por lo mismo, si yo tengo un terreno de 10 metros, 10 por 10, 100 metros cuadrados. Esto mismo representa la ecuación cuadrática, nada más que en otra función. Bueno, ahora vamos a ver espacio muestral. El espacio muestral, ¿sí?, es un conjunto de datos. Un conjunto, por ejemplo, un grupo es los integrantes de tu escuela. Hay niñas y hay niños, pero en el grupo hay un conjunto. Si yo voy a analizar a ese conjunto, se llama espacio muestral.
en el manejo de la información. En el manejo de la información necesitamos conjuntos. Y en este caso, si son 60 niños, esto es igual a el espacio muestral. Aunque sean 35 niños y 25 niñas, si yo voy a analizar este grupo, se llama espacio muestral. En su caso, cuando yo aviento una moneda, hay solo dos opciones: sol y águila. El evento de que hay dos opciones es el espacio muestral. ¿Cuál? Es la probabilidad de que salga sol al primer lanzamiento. Exacto, 50%. En este caso, sol vale 50% y águila es 50%. Al conjunto de estos dos que estoy estudiando se va a llamar espacio muestral. Ahora, quiero decirte que aquí esto es un evento, es una ruleta, donde tiene características: rombos azules, rayas rojas y puntitos morados, en donde las opciones son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi espacio muestral es esto. Y vamos a analizarlo. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda tener que caiga la flecha en el lado rojo y que caiga en el lado 3? Bueno, ¿cuántas opciones de números hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 opciones. ¿Cuántos 3 hay? 1. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la flecha caiga en el lado rojo de rayas rojas? Vamos a ver cuántas opciones hay. 1, 2 y 3. 3 opciones. 3 opciones de 3, pero solamente hay un espacio rojo. Un tercio. Este evento se llama evento mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque es muy diferente y van a salir separados los resultados cuando yo elija, yo quiera que caiga 3 o la probabilidad de que caiga en las rayas rojas. ¿Sí? Por lo mismo, es un evento mutuamente excluyente. ¿Qué sería un evento complementario? ¿Qué sería? Pues, se caracteriza a los eventos complementarios cuando salen la probabilidad y sale igual a la unidad. Recordemos que la probabilidad de un evento o de un evento es 1, igual a la unidad. Y los eventos complementarios son cuando entre de ellos la suma es equivalente a 1. ¿Sí? El ejemplo de la moneda es una característica de eventos complementarios. Porque me da
porque me da igual a la unidad. ¿Cuándo va a ser diferente? ¿Cuándo vamos a tener eventos independientes? Cuando yo lanzo un dado, ¿sí? Tiene 6 lados. Y al lanzarlo me va a dar una opción y en este caso es 5. Pero es un tiro y es un quinto de probabilidad. ¿Por qué un sexto? Porque son 6 lados y me está dando el resultado de 1. La probabilidad de que caiga 5 es un sexto. Pero, ¿cuál sería la probabilidad de que yo en los 3 lanzamientos me siga dando 5? Pues, como cada vez que lo lance es un evento, y la otra vez que lo lance va a ser un evento, y la tercera vez que lo lance va a ser otro evento, son diferentes los resultados, aunque el valor es el mismo. Aunque yo pida 3 veces que se lance este dado, van a ser los resultados muy independientes del otro. ¿Sí? Bueno, ahora avancemos. Este es un tema también del manejo de la información. Se llama análisis y representación de datos. ¿Sí? Análisis y representación de datos. Existe diferentes formas de representar los datos, ya sea por el diagrama de pastel, el diagrama de barras, diferentes tipos de gráficas. Pero en secundarias básicamente manejamos el diagrama de pastel y el de barras. Bueno, ¿qué pasa? Esta situación es cuando, ¿por qué? El análisis fue por qué los niños desertan de la escuela. Uno de los problemas más graves de la escuela, que se vayan los niños, que dejen de estudiar. Analicemos los motivos. Motivos que llevan a los jóvenes a abandonar sus estudios de nivel medio superior. Bueno, el 25.36% resultó que es porque no tienen posibilidades para seguir estudiando. El 4%, el 19.65% no le gusta. El 3.55% tiene realmente problemas de salud. El 16.79% por motivos de los padres dejan, por problemas familiares, dejan la escuela. El 22.5, drogadicción y alcoholismo los absorbe. Y el 12.15, nada más, no quiere. ¿Pero cómo es que sacaron estos datos? En ese grupo de bachillerato tuvieron que ir a preguntarle a cada uno de ellos por qué desertaron y poder representar estos datos por medio de una tabla que se llama tabla de frecuencias. En ese van a encontrar, van a registrar cuántas mujeres y cuántos hombres han desertado por los diferentes tipos que hemos analizado, que hemos dicho. Se le saca porcentaje respecto al total y lo representamos en esta gráfica de pastel. Que aquí están hombres y mujeres,
Pero si nosotros hiciéramos una gráfica de barras, podríamos identificar o analizar cuántos niños y cuántas niñas y por qué se fueron de la escuela. ¿Sí? Aquí se maneja representación de datos. Esto que estás viendo aquí, estamos representando los datos que recabamos en algún momento. Bueno, pues ahora vamos a analizar esta gráfica. En esta gráfica vamos a poder... Es una gráfica también que estamos analizando datos. Pero esta es una gráfica de cómo sacar el área de un rectángulo. ¿Cómo es que va modificándose el área de un rectángulo? Bueno, si tú te das cuenta, el rectángulo puede ser 1 por 18, 18. ¿Cómo me di cuenta? La coordenada de las axisas 1 está aquí y el 18 está aquí. 1 de base y 18 de altura. 1 por 18, 18, y por eso el punto está aquí. Ahora, analicemos otro dato. 2 por 10 aproximadamente. Aquí va el resultado. 1 por 18, 18. 2 por, en este caso, 3. 2 por 3, 6. Vamos a suponer que la base es 2 y la altura es 3. 2 por 3, 6. Bueno, el punto tendría que estar aquí. El rectángulo no tiene estas medidas porque no está representado en la gráfica. Pero vamos a hacer todo lo contrario. Ahora la base tiene 18 y la altura es 1. Bueno, aquí está otro rectángulo representado. ¿Sí? 18 en el eje de las axisas y 1 en el eje de las ordenadas. Y el punto se encuentra aquí. Todos los rectángulos que estén representados aquí van a tener relación entre de ellos. ¿Sí? Bueno. Ahora, veamos esta gráfica. También vamos a analizar un fenómeno. Un fenómeno de la vida cotidiana. Esta gráfica está representando en los años que han pasado y la producción que ha habido. Pero ha variado porque estos terrenos son son temporales. Y por lo mismo, año con año, cambia la producción. En el eje de las X va los años. Y en el eje de las Y, cientos de miles de toneladas que se ha producido. Por eso, nosotros, este tipo de gráfica nos está dando la producción de maíz. ¿Cuánta fue en 1986? Aproximadamente 13 cientos de miles de toneladas. ¿Sí? Aquí, mira. Esta, en este año,
En 1986 me aventó esta producción. Pero te has dado cuenta que año, la gráfica va incrementando la producción año con año. Pero la altura o la diferencia entre este punto y este punto es mínima. Y la diferencia entre este año de producción y este año de producción es diferente. Es muy diferente. Por lo mismo, la producción de maíz año con año ha ido aumentando también porque somos más cada día y hay que aumentar la producción. Y también las lluvias no han sido constantes año con año y esto ha influido mucho. Bueno, ¿cuál es la producción entre 1984 y 1985? Pues aquí es aproximadamente 12 y acá es 12.5. 12 más 12.5, 24.5 ha sido entre los dos años. Bueno, pues entonces, a esto se le llama análisis de la representación de datos. Como habíamos dicho, hay importantes conceptos en este eje, el eje de manejo de la información. Más que nada, en este eje analizamos todos los datos para poder tomar decisiones. En el caso de las gráficas, nosotros podemos tomar decisiones respecto a los fenómenos anteriores. Y la probabilidad nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que nos sirve o tenemos más posibilidades de triunfar o fracasar en algo que yo quiero elegir? Recordemos que existe una proporcionalidad directa en las gráficas cuando son líneas rectas y que se llama función lineal también, pero aquí se llama proporcionalidad directa. Los eventos independientes son de probabilidad y aquí los resultados no afectan uno con otro, al contrario, se sumatizan. Los eventos complementarios, si tú sumas cada uno de los resultados o es igual a la unidad. Y los eventos mutuamente excluyentes son muy diferentes o aparte de cada uno de los resultados. El espacio muestral es para cada uno de estos porque siempre existe conjuntos, en donde también las funciones cuadráticas son funciones que se analizan o pueden salir en el manejo de la información. Por eso hay que analizar los datos de las gráficas. Existen las nociones de probabilidad para hacer todos estos, el análisis de los eventos. En las gráficas también hay proporcionalidad y también existen funciones. Bueno, pues como te dije, este tema se llama manejo de la información de matemáticas 3. El objetivo es que nosotros logremos analizar y tomar las mejores decisiones para la vida cotidiana. Te espero en la próxima misión. Tú sabes que estamos en Educando TV y yo soy la profesora Damara y me dio mucho gusto haber estado contigo el día de hoy. Que estés muy bien. Hasta pronto.